Ahí puso pescado, ahí. Vamos a prescindir de esa parte de la historia de la línea para dedicarnos al principal protagonista de nuestro reportaje, como es la aduana. En esta fotografía tenemos la primera aduana que existió en nuestra ciudad, allá por el año 1860, exactamente al principio de lo que hoy es la avenida 20 de Abril. Y aquí ya tenemos la segunda aduana, la que la mayoría de los linenses en la actualidad hemos conocido. La única información oficial que hemos encontrado sobre la habilitación de una aduana en la línea es la que se deriva de las actas de las sesiones de la Corporación Municipal. Y así, en la correspondiente al 22 de septiembre de 1860, se solicita del Ministerio de Hacienda esta habilitación para importar artículos coloniales y tejidos. Y en la sesión del 5 de enero de 1867 se pide para la introducción de alcoholes extranjeros, así como el 30 de octubre de 1891 para la importación de material de construcción, así como abonos para los huertos de este término. Por otra parte, ante tales consideraciones hacia la población de la línea, cuyos únicos medios de vida radicaban en la vecina ciudad de Gibraltar, personal desaprensivo, venido de fuera, se dedicaba a cruzar la aduana para dedicarse al fraude, con grave perjuicio material y moral para este laborioso y honrado vecindario en su comercio, quien en más de una ocasión pidió la intervención de los poderes públicos para que pusiera coto a estos abusos que en definitiva pagaba la línea. Uno de los momentos más malos o más desagradables para esta aduana fueron el 23 de noviembre de 1893, cuando se produjeron los sucesos de la aduana, que se conocieron con este nombre. Unos tumultuosos sucesos que terminaron con la muerte del joven Manuel González y González y con varias manifestaciones y cargas del cuerpo de carabineros y del ejército. Thank you.
llegamos al 18 de octubre de 1971, cuando esta aduana fue derrumbada. Esta aduana, que como ya todos sabemos, estaba situada en la Avenida España, esquina con la hoy llamada Plaza de la Constitución, y fue la segunda aduana en la historia de nuestra ciudad. En estas imágenes tomadas en Super 8, que no tienen muy buena calidad, podemos ver el derrumbe, que fue realizado por la empresa constructora Cantos, de Cádiz. Todas unas imágenes que repetimos no tienen muy buena calidad, pero por su valor histórico se las estamos ofreciendo. Esta aduana, que por cierto fue inaugurada el año 1928 y que fue, repetimos, la segunda aduana de nuestra ciudad y que allá por los años 60 dejó de funcionar cuando se inauguró la nueva junto a la misma verja.